El CEIP Manuel Bartolomé Cosío de Madrid desarrolla una labor en torno a la integración de las TIC desde hace varios años. En todo este tiempo, se han diseñado distintas experiencias para desarrollar la competencia digital de nuestro alumnado, facilitando experiencias didácticas que hagan que la tecnología sea un vehículo transparente que ayude en la realización de tareas interdisciplinares. Pretendemos potenciar escenarios de aprendizaje personalizados para adecuar actividades y tareas a cada ritmo de aprendizaje. Esto da pie a trabajar con un camino ancho donde caben las distintas necesidades de aprendizaje, ajustando los contenidos y objetivos a cada momento. Es muy importante un enfoque metodológico centrado en el desarrollo de las competencias básicas de manera global, con lo cual la tecnología se integra de forma transparente a través de diferentes momentos planificados para obtener un proceso integral y completo. El alumnado accede a contenidos y recursos didácticos, auténticos y de referencia para la investigación, selección de información y registro de la misma. Asimismo, realiza un trabajo en plataformas digitales, aulas virtuales e investiga a través de la búsqueda en navegadores y elabora su información para presentar trabajos o publicar en los blogs. En distintas áreas se realizan videoconferencias gracias al potencial de la cámara de vídeo y conexión a internet de los recursos que tiene el centro. Utilizamos diferentes metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo, para conseguir objetivos de aprendizaje. Estas metodologías nos permiten desarrollar un enfoque redefinido de las TIC. Así podemos diseñar tareas que tengan una conexión con la vida real del alumnado, de forma que puedan conectar lo aprendido en la escuela de forma eficiente en otros contextos de su vida y poder realizar una transferencia de aprendizaje efectiva. Una gran baza es el uso de aplicaciones comúnmente llamada apps. Teniendo en cuenta la cámara de vídeo y fotografía, grabadora de audio, da pie a miles de aplicaciones para el uso del lenguaje transmedia, con posibilidades didácticas de storytelling, narración y escritura, diseño de imágenes, cómic, ediciones de texto y PDF, edición de vídeo, de presentaciones orales, diapositivas, etc. En algunos de estos proyectos, las familias son invitadas para conocer cómo ha sido el desarrollo de estas actividades. Son importantes las actividades que se realizan en esta línea con otros centros, como por ejemplo el Scratch Day, el Congreso EduMóvil Universidad Autónoma de Madrid, también visitas institucionales para el seguimiento de los distintos proyectos, encuentros TIC en la zona del barrio, etc. Hacemos difusión de estas experiencias a través de las redes sociales institucionales del centro y así distintos medios también se hacen eco de estas experiencias didácticas. Como centro educativo no dejamos de aprender las últimas incorporaciones que tienen lugar en el mundo de la educación. Así, la robótica educativa en nuestro centro ya es una realidad durante este curso. En definitiva, buscamos generar en el alumnado un entorno personal de aprendizaje que pueda construir a lo largo de la etapa de educación infantil y primaria para así tener recursos suficientes para enfrentarse a futuros retos y desafíos en el siglo XXI.